Al menos 15 personas fallecen en un atentado kamikaze en un café de la gran plaza de Marrakech, la mayoría de ellos turistas extranjeros. Fuentes policiales y médicas también sitúan en una veintena los heridos, 5 de ellos de carácter grave. Según algunos testigos, el presunto kamikaze habría entrado al mediodía en el café-restaurante Argana pidiendo un zumo de naranja antes de instalarse en la terraza del primer piso con vistas a la plaza y muy frecuentada por los visitantes extranjeros. En ese momento habría hecho explotar la carga que portaba. La plaza de Jemaa el Fna es el lugar más turístico de esta ciudad del centro de Marruecos, al sur de Rabat. Olía mal y no sabíamos si era gas o pólvora. Lo están averiguando, explica este testigo. Vimos una gran explosión como la de las películas estadounidenses. El propio Ministerio del Interior marroquí ha confirmado que se trata de un kamikaze porque en la terraza se han encontrado clavos que el individuo habría mezclado con la pólvora para aumentar la deflagración. La televisión pública informa que entre los extranjeros muertos habría 6 franceses, además de holandeses, suizos, rusos, tunecinos y 3 marroquíes.